En la memoria justificativa del cambio de uso del Museo de la Ciudad se indica que el edificio cuenta con un espacio, textualmente, que está ocupado por un almacén de libros. Eso es lo que son para el Ayuntamiento y para el Área de las Artes los servicios centrales de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales, un almacén de libros. Yo no sé si se evidencia aquí una nula capacidad de negociación por parte del área, se trata de mala gestión o simplemente de desconocimiento de la importancia de los servicios centrales de la Red de Bibliotecas. Hoy se está hablando mucho de bibliotecas. Voy a aprovechar para recordarles que los servicios centrales seleccionan, compran, catalogan, preparan, organizan y custodian el depósito, clasifican y distribuyen los libros, los audiovisuales, películas, revistas, a las 30 bibliotecas públicas municipales. Se encargan de la coordinación de toda la red, incluyen la gestión de su personal, selección y organización de actividades como club de lectura o cuentacuentos, la elaboración de estadísticas e informes, que usted, por ejemplo, no conocía el viernes pasado, e incluso la colocación de libros en las bibliotecas nuevas, como ha pasado en Retiro. Y para desarrollar correctamente estas funciones necesitan específicamente de depósitos, de montacargas y de un espacio amplio, dado el continuo movimiento de cajas de libros voluminosas que deben de manejar. Desde que los servicios centrales pasaron al Museo de la Ciudad ya se vio que no era un buen sitio. Con la obra ha empeorado la situación, afectando los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Han aguantado martillos hidráulicos, trasiego de obreros, malos olores, cortes de electricidad. Han tenido que trabajar con abrigo en invierno. Han tenido polvo cayendo del techo, han caído hasta cascotes encima de una mesa en el mes de noviembre, sin olvidar que se incumple la norma básica de seguridad de accesibilidad para personas con movilidad reducida, que afecta directamente a una de las bibliotecarias. En cuanto al espacio, tras esta segunda obra que se va a hacer, se va a quedar reducido a la mitad, se va a perder casi todos los depósitos, van a perder hasta los cuartos de baño. Es cierto que se va a intentar paliar las molestias haciendo las obras después de las 3 de la tarde, pero va a suponer apiñar a 25 personas, 23 me dice usted, y a todo el mobiliario y a las cajas de libros que, insisto, son voluminosas, en 120 metros cuadrados. O sea, realmente la Dirección General de Bibliotecas no puede garantizar unas mejores condiciones de trabajo. Y encima es que se trata de algo provisional, porque van a volver a Conde Duque, aunque ya veremos cuándo, porque las obras no han empezado. La fecha que me daba usted de segundo semestre de 2014 me parece demasiado optimista. Así que la pregunta es obligada. ¿Por qué se ha empezado esta obra antes de tener acondicionada una sede nueva para los servicios centrales? Porque va a haber doble gasto. Es un despilfarro y es una improvisación. Como consecuencia, termino enseguida, señor presidente, como consecuencia, la adquisición de novedades y reposiciones se está retrasando y eso perjudica directamente a los usuarios de las bibliotecas, de los vecinos de Madrid, en parte por problemas burocráticos, no tienen ustedes el acuerdo marco, tampoco tienen presupuesto para comprar, pero porque no hay espacio físico para procesar, depositar y distribuir lo comprado. Los servicios centrales son el primer eslabón de la cadena que permite a los ciudadanos contar con unos servicios bibliotecarios de calidad. Si no pueden desarrollar su trabajo en condiciones, estamos estrangulando el funcionamiento de las bibliotecas de distrito y me parece imprescindible que la Dirección General de Bibliotecas, la nueva Dirección General de Bibliotecas, tome cartas en el asunto.